Bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Desde Monte Carlo, es una producción del INTA de Monte Carlo y del Canal 5 de Monte Carlo. Queremos dar también la bienvenida a las localidades de El Dorado, Wanda, Puerto Piraí, Jardín América y Puerto Rico. Todos sean muy bienvenidos a nuestro programa y hoy vamos a tener un programa, la verdad que muy variado, y quiero presentar a mi colega, el ingeniero Rodolfo Martiarena. Hola Luis, hola teleaudiencia. Les queremos contar que durante estos 30 minutos tendremos notas relacionadas con técnicos que viajaron a Europa. Seguimos luego con el ingeniero Nito Uset, que nos va a estar mostrando una alternativa forrajera, cómo combinar los forrajes para el invierno. Y finalmente tendremos una nota del programa Pro Huerta. Muy bien, ahora vamos a ir a la primera nota realizada a la técnica Iri Figueredo dentro del plan del programa Top Good, del cual ya hablamos en otro programa. Ella se fue a capacitar a Francia, así que vamos a ver nuestra primera nota. El viaje a Francia consistió en un intercambio técnico dentro de un marco de un proyecto de cooperación internacional entre el INRA de Francia, el INTA y hay otros organismos internacionales, ¿no? Es un intercambio de vinculación técnica. Básicamente lo que fui a realizar fueron unos estudios de unas muestras que llevé desde acá, desde Misiones, específicamente Araucaria, y muestras del pino híbrido, para hacer estudios de la densidad de la madera, con equipo, de alta gama, digamos, que no lo tenemos aquí. Y bueno, básicamente eso, en eso consistió, ¿no? En una capacitación técnica. Este intercambio fue muy enriquecedor desde todos los puntos de vista, o sea, desde el punto de vista técnico, bueno, todo lo que uno puede ver y poder operar allá en Francia, en el instituto. Y después, desde el punto de vista personal, sí, obviamente uno se vincula con técnicos de otros países y se incorpora a diferentes equipos de trabajo para poder así colaborar y así investigar y saber un poco más. El proyecto Top Good y el otro proyecto, que es el Tree for Future, da para más, ¿no? Creo que va hasta el 2020. Entonces, en todo este periodo lo que va a haber son precisamente ese tipo de movilidades de los técnicos para hacer intercambios de vinculación técnica en los diferentes países que están involucrados dentro del proyecto. El proyecto Top Group, digamos, es dentro de esto, del mejoramiento de árboles para producción de madera de calidad, sería. Y básicamente los estudios que nosotros que fuimos a hacer es sobre las especies que están trabajadas acá. En mi caso particular llevé el pino híbrido que lo tenemos acá en el Arrague. Y bueno, lo que se hizo es, se le llama perfiles de microdensidad. Entonces lo que nosotros se intenta evaluar es la densidad de la madera anillo por anillo, y correlacionar estas variables con las variables climáticas. Entonces es como que además de estudiar la calidad de la madera, se correlaciona con las cuestiones del cambio climático, ¿sí? Y todos estos estudios se hace sin apear el árbol, o sea, son estudios se le denominan estudios no destructivos. Ahora vamos a pasar a ver la nota realizada también a nuestro compañero Diego Aquino, que tuvo oportunidad de viajar a España por el programa Top Good. Así que vamos a ver esa nota. Desde acá de INTA Monte Carlo, fui a España. Fui a capacitarme en uso de instrumento portátil de medición de infrarrojo. Y también se hizo mediciones con equipos sónicos que estábamos utilizando ya anteriormente acá en la estación.
y estuve por 2 meses en España. Los instrumentos que estuve utilizando son para evaluar la calidad de la madera en árbol en pie. Son métodos no destructivos. Lo que fui a utilizar fue el NIR portátil, que es un espectrómetro de infrarrojo cercano que se está utilizando en la industria ahora de la madera. O sea, se quiere hacer un modelo para saber la calidad de la madera sin apear el árbol. Entonces, también se utilizó equipo sónico para hacer una comparación. Esto fue en la capacitación, fue en el marco del proyecto Todd Wood, donde participa el INTA Argentina, Madera Plus de España y el INRA de Francia. Las mediciones se hacían un día de mediciones, al día siguiente se llevaban al laboratorio, se procesaban los datos. Cuando se cargaban los datos en la computadora, al día siguiente salíamos a medir el no. O sea que como que se alternaba la salida a campo. Mientras que no se procesaban todos los datos, no salíamos a campo. ¿Y cómo son las plantaciones allá? ¿Qué pudiste ver de similitud y diferencia con nuestros cultivos acá? Bueno, las plantaciones son muy diferentes porque por el clima y por las especies también que se cultivan en la zona. Hay mucho pináster que es nativo de la zona, que tiene un crecimiento lento, y también lo que se ve es eucalipto globulus, de donde se hizo las mediciones también, de clones de eucalipto globulus. Y bueno, se trabajó con esas dos especies, con pináster y con globulus. Sí, el proyecto sigue hasta el 2019. Esta capacitación le sirve al INTA el INTA más adelante quiere adquirir un equipo de esto de infrarrojo cercano, entonces por eso necesita alguien que esté capacitado ya en el uso de este equipo. La verdad que fue una linda experiencia, tanto en lo personal como en lo profesional, porque es como que... Sí, aparte de conocer lugares diferentes, también conoces personas y equipos diferentes, equipos, ya sea equipo de trabajo, como también equipo humano, digamos. Bien, ahí pasaban las notas realizadas a nuestros colegas que han viajado. Muy interesante. Vos, Fito, también tuviste esa oportunidad, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de viajar varias veces al exterior. Y bueno, hay varias cosas para rescatar, ¿no? En el caso de estos chicos, principalmente, que tuvieron la oportunidad de llevar material de araucaria, de pino híbrido y de hacer los estudios sobre nuestras especies en otro país, con tecnología que aún hoy no está disponible en nuestro país. Entonces, bueno, eso es un adelanto que para el día que nosotros podamos contar con esa tecnología, claro, ahí vamos a tener técnicos capacitados. También el intercambio, lo que se gana en el intercambio profesional, estar en contacto con otros profesionales, hay otras visiones que por ahí no tenemos acá y bueno, y luego se incorporan a su regreso. Bien, Fito, muchas gracias. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Este viernes 23 de junio quedó formalmente inaugurado el edificio de la Oficina de Información Técnica del INTA en Comandante Andresito, en el extremo norte de la provincia de Misiones. Se cumple así con un viejo anhelo de la institución y la comunidad local de contar con un edificio propio para impulsar las distintas actividades de extensión rural en la región. Desde el año 2003, el INTA viene realizando actividades en forma permanente en este municipio, trabajando hasta hace poco en las oficinas del Ministerio del Agro y la Producción de la provincia. El acto de inauguración contó con la presencia de distintas autoridades y funcionarios públicos, entre ellos el Ministro del Agro y la Producción de la provincia, José Luis Garay, el Intendente Andresito, Bruno Beck, el Vicepresidente del Consejo Directivo del INTA, Mariano Bosch, el director nacional Héctor Espina, director del Centro Regional Misiones Octavio Ingaramo y el director del INTA Monte Carlo René Dele. Cabe destacar que en esta oficina de información técnica de Andresito depende de la Estación Experimental Agropecuaria de Monte Carlo y tiene como misión acompañar procesos de desarrollo rural en un área de más de 93.000 hectáreas correspondiente a este municipio del norte de Misiones. Se trata de una región de colonización relativamente reciente, cuyas principales actividades productivas se encuentran en las distintas temáticas,
yerba mate, tabaco, ganadería, forestación, horticultura y mandioca. En esta oficina de información técnica trabajan tres técnicos en forma permanente: el ingeniero Mariano Landró, el profesor Rodrigo Kramer y el técnico Oscar Castillo del programa ProHuerta. Gracias por acompañarnos. Seguimos en el segundo bloque de Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. Ahora vamos a ver una nota lograda con el ingeniero Antonio Set, que nos va a hablar sobre reservas forrajeras. Y digamos, la idea siempre es estar transmitiendo y estar haciéndole llegar al productor la posibilidad que tiene de producir forraje, reserva de forraje con especies que lo tiene en su chacra y con especies de la región. ¿Por qué tenemos que hacer reservas? Resulta que nosotros tenemos una provincia que es en realidad subtropical, pero que tenemos incidencia de fuertes heladas, que lo que hace esa helada es que indudablemente provoca daños muy serios en todas las especies, en todos los materiales, porque estamos en una zona, como te decía, subtropical y no están adaptadas o preparadas para resistir fríos intensos. Entonces perdemos todo lo que tenemos en pie con esas heladas. Por lo tanto, sí o sí nosotros tenemos que determinar y concientizarnos de que tenemos que hacer algún tipo de reserva para pasar ese bache muy importante que es el invierno sin alimento para los animales. Es decir, muchas veces perdemos en invierno lo que ganamos en verano. Por supuesto, esto es un serrucho. Continuamente nosotros ganamos en los animales peso o litros de leche en las épocas benignas, y resulta que en el invierno todo lo que ganamos en esa época benigna la perdemos porque no tenemos ningún tipo de posibilidad de dar alimento al animal si no tuvimos la precaución de hacer reserva. Por eso es el sentido de esta jornada, que el productor tiene a su alcance pequeñas maquinarias, pequeños sistemas para hacer silo o heno con especies que están en su chacra y que muchas veces no lo hace por desconocimiento. Entonces, el sentido de esto es que él conozca, sepa que puede hacer sin ningún tipo de problema este tipo de reserva que le va a ser de mucha utilidad para tener mejores resultados. Bueno, contanos cómo hacemos las reservas. Nosotros acá tenemos lo que normalmente nosotros hacemos en esta jornada, en esta charla, lo que hemos estado haciendo en esta institución durante muchos años, dos tipos de reservas: el silo o el heno. El silo también adaptado a pequeños volúmenes, 50 kilos, 500, 700 kilos, silos pequeños de, no sé, 10.000 kilos, 15.000 kilos, si lo hacemos de otra manera, en trinchera o en silos aéreos, pero en general utilizando especies que están al alcance del productor: maíz, sorgo, caña de azúcar, pasto elefante, mandioca, que esa es la posibilidad que tenemos también. ¿Con qué especies hacemos la base de un silo? Nosotros acá utilizamos normalmente maíz, caña de azúcar, mandioca y pasto elefante. Lo que pasa es que nosotros hemos trabajado durante muchos años y tenemos resultados muy interesantes en estar haciendo silo mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Hay especies como, por ejemplo, la caña de azúcar, que cuando yo la ensilo tengo algunos problemas porque la alta cantidad de azúcares que tiene esta especie hace que la fermentación, en vez de ser láctica que yo estoy buscando, se transforma en alcohólica. Entonces el silo sale de mala calidad. Ahora, esa misma especie, mezclándola con alguna de estas otras que yo te estoy nombrando, parte aérea de mandioca, mora, guandú, leucaena, ramio, botón de oro, hace que esa fermentación no tienda a ser alcohólica como normalmente se hace con la caña de azúcar, y sea láctica y se produzca un silo lo más parecido a una especie tradicional como el sorgo del maíz. Y lo puedo utilizar sin ningún tipo de problema y riesgos que lo tengo si yo estoy utilizando, por ejemplo, una caña de azúcar pura, un pasto elefante puro. ¿Qué le aporta cada una de estas especies que vos mencionaste a un silo? Claro, cuando yo tengo caña de azúcar, cuando yo tengo maíz o cuando yo tengo sorgo, estas especies lo que le aportan es almidones o azúcares, que eso es lo que hace que la fermentación sea la que yo estoy buscando, fermentación láctica. Cuando el material o no tiene esta cantidad de almidones que yo estoy necesitando, como el maíz en los granos, como el sorgo en los granos, o la caña de azúcar
en su caña con el tema de azúcares, la fermentación no es la ideal. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con la incorporación de estas mezclas? Es que la fermentación sea la deseada en la caña de azúcar para que no se transforme, como hablábamos recién, en alcohólica y se inutilice todo ese material. Y en el maíz le estoy aportando proteínas para que el contenido de proteína final en el silo sea un poco más elevado y cumpla otras funciones. Bueno, en el caso de la mandioca, que es la especie de nuestra zona, mencionaste el uso de los tallos. ¿Por qué la parte de arriba y no toda la planta? La mandioca tiene una característica, al igual que la batata en nuestra región. En una misma especie, en una misma planta, yo tengo los dos principios nutricionales más importantes en una ración para animales. La energía que da la raíz a través de los almidones y la parte aérea de las hojas, que me está dando un aporte más que importante de proteína como para hacer este tipo de mezclas, para estar teniendo yo en la composición de esa ración tanto energía como proteína. Eso es lo que tiene la planta de mandioca, la posibilidad de que en sus hojas la proteína sea muy elevada. Al igual que las hojas de batata, tiene también mucha proteína en las hojas, y la raíz, indudablemente, igual que la mandioca, el contenido de almidones hace que tenga una energía muy importante. Pero hablaste de hablar del tercio superior de una planta, sí, también. Sí, el tercio superior, porque, a ver, lo mejor que hay, digamos, si yo quiero hacer un silo o un heno de muy alta calidad, son las hojas, porque ahí es donde está el contenido de proteína. Ahora, es muy difícil yo que le haga al productor el planteo de que utilice solo hojas, porque los volúmenes son diferentes y el trabajo es una cosa muy diferente que utilice yo el tercio superior, es decir, lo que normalmente se puede llamar cogollo, a que yo utilice solo hojas. Gano en volumen, lo que pierdo es un poco de calidad, tengo un poco menos de proteína, pero sí le estoy dando al productor la posibilidad de que utilice, porque es una forma muy práctica y sencilla de estar haciendo la cosecha, el picado y después el ensilado. Cuando hablamos de un silo, me hablaste de los ingredientes, digamos, por decirlo de alguna manera, los elementos que vamos a usar para armar el silo. ¿Qué debería observar el silo en cuanto a su conservación y en cuanto a su construcción? Hay algunos pasos que son, digamos, muy importantes, que son básicos para construcción de silos. Todos son iguales, así sea el silo de 50 kilos como el de 200.000 kilos. Los componentes, el material que voy a utilizar, por ejemplo, si voy a utilizar el maíz, tiene que estar en condiciones, grano pastoso, y la planta tiene que estar todavía con alto porcentaje de verde, y digamos, luego de picado, el material tiene que ser picado fino, tiene que compactarse muy bien y tiene que sellarse muy bien, porque todo el proceso es anaeróbico, es decir, sin la presencia de oxígeno. No sigo esos pasos, digamos, voy a tener serios problemas porque la fermentación no va a ser la ideal, porque, digamos, no va a estar ni picado convenientemente, ni compactado convenientemente, ni sellado convenientemente. Es decir, si yo no sigo esos pasos, por más que el material original sea muy bueno, el silo no va a ser de buena calidad. Y lo contrario, yo no puedo transformar un silo de buena calidad si parte de un material ya de mala calidad. Entonces, el silo no es mágico. Tiene que ser un silo hecho con un material en el momento justo, preciso y con las características deseadas para que la fermentación sea la ideal. Bueno, hablaste de la ausencia de oxígeno para que el silo sea ideal. ¿Cuáles son las alternativas probadas aquí en la provincia de Misiones, donde también tenemos régimen de lluvias muy alto? Digamos, no es tan fácil como en otras zonas del país hacer silo. Sí, digamos, acá lo más común que uno ve, digamos, normalmente en las chacras, aquel productor que hace silo, indudablemente el maíz es lo que más se utiliza. Se utiliza también caña de azúcar. Ahí tiene algunas trampitas la caña de azúcar, que se puede utilizar unos componentes que se conocen como lactobacilos, que se consiguen para que la fermentación sea la ideal, láctica y no alcohólica. Eso se consigue y se hace, digamos, en la región. Y después hay muchos productores que siguen haciendo silo, pero hoy día mezclas. Mandioca utilizando en un 30 o 40% de su composición con caña de azúcar, con pasto elefante, con maíz fundamentalmente. Se hace en la provincia, en muchas regiones se hace de la provincia, con muy buenos resultados.
porque esto es una cosa muy simple, digamos. El productor que tuvo la precaución de hacer reserva tiene otros resultados de aquel que no hizo absolutamente nada y la helada termina con la posibilidad de que él pueda darle de comer al animal. Porque hay que tener en cuenta que yo puedo tener muy buena raza, puedo tener muy buen manejo, puedo tener muy buenas instalaciones, pero si el animal no es muy bien alimentado, los resultados no van a ser lo esperado. Probablemente muchos proyectos han fracasado porque estaban los animales, estaban los corrales, estaban las instalaciones, pero no estaba la comida. Sin ninguna duda, por eso nuestra preocupación siempre con estos trabajos es que primero el animal coma y después veamos qué hacer para mejorar todo lo que sea, como hablábamos, raza, instalaciones, sanidad y demás. Pero tiene que comer, porque si el productor tiene todos estos componentes y no tiene la alimentación, digamos los resultados van a ser malos. Ahí pasaba la nota al ingeniero Nito Uset. Él nos hablaba de la importancia que es de tener una buena reserva forrajera para el invierno. Como muchos productores lo saben, productores ganaderos, que en el invierno se tiene lo que se llama el famoso bache invernal, que consiste, digamos, en una escasez de pasto para poder alimentar al ganado. Por eso es muy importante tener un buen balance entre caña de azúcar, maíz y mandioca. Eso nos va a asegurar tener un excelente resultado. Así que ahora vamos a la pausa y después más tecnología en acción. El suelo es nuestra fábrica de alimentos. Pero esta realidad puede convertirse solo en un recuerdo. ...7 de julio... Día de la Conservación del Suelo. Continuamos con el tercer bloque de Tecnología en Acción. Ahora, como es costumbre, en el tercer bloque vamos a seguir mostrando cosas del programa Pro Huerta. En esta oportunidad estaremos mostrando entrega de pollitos, que también son del programa Pro Huerta. Y inicialmente vamos a ver una nota con la licenciada Mónica Scherf y el técnico Ariel Villasanti, quien nos van a mostrar la llegada de los pollitos que se producen en Las Breñas, Chaco, a la localidad de Puerto Rico. Bueno, acá estamos entregando los pollitos a ponedoras rubias y negras. Estas ponedoras son autosexantes, eso quiere decir que al nacer uno se da cuenta de que esta ponedora rubia tiene un macho blanco y esta ponedora negra tiene su hermano, es un pollito que tiene unas plumas blancas en la cabeza y así se distinguen los sexos. Estos pollitos están destinados a familias beneficiarias del Pro Huerta. Generalmente se le da como estímulo a los beneficiarios que tienen mejores huertas o a los promotores de terreno que hacen un trabajo voluntario tanto en la distribución como en el seguimiento y en la capacitación de las huertas. Bueno, estos pollitos van a ser entregados a productores beneficiarios del programa Pro Huerta desde los municipios Santo Pipó, Corpus, Gobernador Roca, Loreto, Santa Ana y Bonplan. ¿Qué cantidad aproximadamente estarías entregando a cada beneficiario? Y aproximadamente 10 pollos, 10 pollitos, digamos. 5 ponedoras y 5 camperos, digamos. Esa es la cantidad que se entregaría. Generalmente lo recibimos en las dos campañas que tiene el Pro Huerta, primavera-verano y otoño-invierno, digamos, ¿no? Y está en función de la disponibilidad de pollos para de los nacimientos para nuestra zona, digamos. Así veíamos a la licenciada Mónica Scherf y al técnico Ariel Villasanti con el tema de pollitos. Ahora esos mismos pollitos vamos a ver cómo se le entregan a los productores y en esta oportunidad veremos al técnico Rubén Bischoff entregándole al señor Dasque los pollitos del programa Pro Huerta. Preste atención el motivo por el cual se seleccionan los productores para la entrega de pollitos. Bueno,
Estamos llegando a la casa de un productor, el señor Dachke. Como ustedes saben, el Pro Huerta también asiste con algunos productores, ¿no es cierto?, con la entrega de pollitos, que nos dan una remesa al año. Y nosotros, bueno, muchas veces buscamos a los productores que en la zona rural, ¿no?, que tengan ya sus instalaciones y estén trabajando y estén teniendo sus animales. Entonces a ellos le damos como una ayuda y un premio a las mejores huertas. Nosotros siempre insistimos a aquellos productores o a aquellos beneficiarios de Pro Huerta, siempre que tengan una buena huerta, entonces nosotros, cuando van llegando los pollitos, nosotros podemos entregarles como un premio a la huerta, ¿no es cierto? Y bueno, no siempre es en gran cantidad y no siempre son las mismas personas que reciben. Nosotros vamos rotando siempre la cantidad de personas que nosotros le entregamos. Y bueno, el día de hoy le entregamos al señor Dachke, que tiene una linda producción, tanto de verdura en su huerta, ¿no?, como también de animales. Tiene gallina, tiene algo de cerdos, y bueno, estamos entregándole una cantidad de 20 pollitos a él como un beneficio. Los primeros recaudos que nosotros siempre le damos a los productores, bueno, ustedes están recibiendo, estos pollitos nacieron hace 2 días, están vacunados, y bueno, lo primero que tienen que hacer es una caja, ¿sí? Esa caja tiene que tener obviamente un poco de puede tener abajo también unos diarios, porque no es cierto, para mantener un poquitito el calor, ¿sí? Y le damos ahora agua con azúcar. En 1 litro de agua se le mezcla 2 cucharadas de azúcar, ¿sí? Se le revuelve bien y se le da de tomar más o menos unas 2-3 horas para que ellos se hidraten, porque vienen deshidratados, ¿sí?, por el viaje. Una vez que ellos se hidrataron, bueno, ahí recién podemos darle de comer el alimento balanceado para pollitos bebés, ¿sí? Si usted tiene, nos acercamos para poner una caja. Bueno, don Dachke, como estamos viendo, el productor está haciendo el paso de los pollitos de la caja que nosotros traemos, que ya es una caja un poco sucia por todos los pollitos que vienen adentro, ¿no?, a una caja más limpia y sana. Mayormente los pollitos, cuando se trasladan de una caja a la otra y se los mantiene las primeras 2-3 semanas, se le pone un foquito con luz para mantenerlos calientes, ¿sí? En este caso, don Dachke los va a poner al lado de la cocina a leña, que también es un método para mantenerlos calentitos, ¿sí? Es muy importante que las primeras 2 o 3 semanas de vida de los pollitos estén resguardados, ¿no?, con el calor, y obviamente que no le falte lo que es agua y alimento. Bueno, don Dachke, como hicimos recién la entrega de pollitos, y obviamente los cuidados que usted sabe que se hace, ¿no?, de tenerlos calentitos, ¿sí? En caso de usted que tiene al lado la cocina leña, no hay mucho drama porque siempre van a estar calentitos. En caso de que usted 1 o 2 días no esté prendida la cocina leña para darle calor, lo que tiene que hacer es poner un foco, ¿sí?, en el medio de la caja, cerca a los pollitos, y usted va a ver que cuando los pollitos se alejan del foco, ¿sí?, quiere decir que hace mucho calor. Y cuando los pollitos están todos bien abajo del foco, quiere decir que tiene frío, entonces tienen que bajar un poquitito el foco para que ellos otra vez tengan ese calor. Todos los días tiene que cambiar el piso. Si usted tiene piso de diario, todos los días cambia. Y si tiene aserrín, bueno, cada 2 días lo puede ir cambiando. El agua, ¿sí?, y el alimento, principalmente lo que es el agua, nunca debe los pollitos estar mojados. ¿Qué quiere decir eso? Si usted pone en un plato, ¿sí?, el agua, ponga un material, puede ser una piedra limpia o algo con peso en el medio. Entonces, ¿ellos qué hacen? Primero que no pisan el platito y cae el agua, o ellos se meten adentro, ¿sí? Eso tiene que ser muy importante. Los pollitos siempre están secos, ¿sí? Obviamente, tiene que estar lejos del alcance de un gato o de un perro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo principal, como siempre le digo, el tema de que tienen que tener agua, ¿sí?, poco alimento y el calor durante las 3 primeras semanas de vida de los pollitos. Luego que pasaron las 3 semanas, usted puede llevar al lugar definitivo donde van a quedar la instalación. Bueno, tomando el último matecito, don Dachke, muchas gracias. Gracias por recibirnos, y bueno, que disfrute los pollitos del Pro Huerta del INTA. Y bueno, dentro de un par de meses lo vamos a venir a visitar a ver cómo el tamaño de los pollitos y cómo están. Muchas gracias.
Bien, ahí veíamos esta nota realizada por Rubén Bichop al productor cuando le estaba entregando los pollitos y vimos, ¿no?, cuál es la importancia de las primeras horas desde que llega el pollito al productor. Es muy importante que sea hidratado y que reciba calor. Eso va a determinar la sobrevivencia de cada pollito. Así que con esto terminamos este bloque y vamos a ver ahora las capacitaciones que tenemos para los próximos días. El viernes 30 de junio a las 14 horas, en la quinta de Teresa Simón, en línea León, Puerto Rico, se brindará una capacitación acerca de plantas medicinales. El sábado 1 de julio, de 7 a 12 horas, al lado del Salón Parroquial en Puerto Rico, se realizará el encuentro de ferias y mercados solidarios. De esta manera llegamos al final de este programa. Y como les decimos, programa tras programa, usted puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, el email, o también puede ver este u otros programas a través del canal YouTube, el canal de INTA Monte Carlo. Y de esta manera nos reencontramos en 7 días. Hasta la próxima. Hasta la próxima.